regresaba, ¿no? Atrás no había nada, güey. Sí, era la calle, pero ya había banda, ¿no? Ya había banda. Ya y aquí banda. Se ponía los tacos para la banda eriza, güey. Esta parte. Exacto. En los diablitos. Sí, los diablitos, ahí está. Para la banda eriza. Y vamos a adentrarnos a ver. Su nombre, por favor. Raúl Miranda. Tianguista. Maestro. Tianguista, fundador del Chopo. Chopo. Uno de los fundadores. Y jefe, el Pedro Páramo de documentación de Cineteca Nacional. Mira. ¿Cómo se organizó? Es más, a empezar. ¿Cómo se organizó? El Chopo. Bueno, partió de accidentes, azares, y luego por fuentes y voluntades, y por fe. ¿Cuáles fueron los accidentes? Que Ángeles Mastretta tenía a Jorge Pantoja como su promotor cultural del Museo Universitario del Chopo, que pertenece a la UNAM. Ahí se inició con una convocatoria por Radio UNAM, a un intercambio de discos, porque era una exposición de discos y también unos grupos. Y llegaron 100 personas con sus discos y también algunos libros. Ese es como, digamos, el accidente. El accidente. El accidente. La voluntad fue después de que ese espacio, en donde estuvimos mucho tiempo, por vacaciones de los trabajadores de la UNAM, ya no pudimos estar todos adentro del museo, que de por sí ya no cabíamos, ya ocupábamos como los jardincitos y demás, y ocupábamos ya la banqueta y la acera. Entonces, al salir ellos de vacaciones, no importó, porque nosotros ya habíamos tomado la calle como espacio público del gusto por el rock, ¿no? Y ya se veía que venía ese fenómeno, que eso no fue muy azaroso, porque finalmente las tiendas de discos de rock en la Ciudad de México ya estaban un poco en decadencia, porque no llenaban todo el mercado por los ingresos de la gente, y entonces la posibilidad de que hubiera intercambio te permitía no usar dinero para obtener música, ¿no? Entonces con el intercambio podías ir, esa también es otra.
Y bueno, también que había el tianguis fue muy itinerante, trashumante en los primeros años, porque estuvimos ahí un par de años en esa calle del museo, y luego las autoridades nos corrieron porque hubo un concierto de punks y como que les asustó, y los vecinos también de los hoteles pues se inquietaban que estuviéramos ahí, porque ya las parejas ya no iban con más, pero sí había gente, les valía gorro, al contrario, pero nos aventaban agua desde las ventanas de los hoteles, porque hay varios hoteles ahí afuera del museo, y se volvió itinerante. Entonces estuvimos en arquitectura autogobierno. La facultad, la facultad de arquitectura tiene autogobierno, es decir, a su director no lo nombra el rector, sino que lo nombran ellos. Y entonces nos dieron chance, ahí estuvimos dos sábados, y también cuando el rector, yo creo que se enteró y dijo, pues, ¿qué hacen estos marihuanos ahí? Pero hay muchas fuentes, porque en realidad ya para el 80, que estamos hablando del 80, el punk ya había muerto. ¿Para el 89 tal vez? Ya había muerto en su lugar de origen, pero tuvo reverberancia acá, y aquí iba naciendo el fenómeno punk de la periferia de la Ciudad de México. Y estuvimos en varios lugares, pero sería muy largo de contarlos, pero estuvimos en Oyamel, en el casco de Santo Tomás, estuvimos un par de años también en un estacionamiento aquí en la San Rafael, en el kiosco Morisco, hasta que en el 80, a finales del 87 nos establecimos aquí. Y aquí ya nos constituimos como asociación civil, Tianguis Cultural El Chopo, asociación civil. Y también, bueno, otras fuentes es que en realidad el tianguis se empezó a perfilar hacia el centro de la ciudad, en la delegación Cuauhtémoc, que es una delegación del centro de la ciudad, pero tirándole al norte. ¿Sí? Tirándole al norte de la ciudad. Y entonces en la zona de Tepito, de Morelos, ya había gente que vendía discos LPs. ¿Sí? Muy buenos, ¿eh? En los baños de Tepito ahí se ponía Manuel, Garnica, varios. El tianguis está más tirado hacia el norte de la ciudad. Sí. Y entonces el fenómeno de la periferia, de la zona conurbada, que ha habido siempre mucho rock, punk y demás, metal, pues Exacto. Se manifestó así. Y de hecho lo que más gusta aquí en el Chopo, bueno, cualquier tipo de música, y eso que llamamos rock, pero básicamente lo que lo hace fuerte es el metal, el punk, el progresivo y el rock mexicano. Que es un fenómeno, porque en aquellos años 80 había un desprecio enorme sobre el rock mexicano. Los discos nadie los quería porque queríamos escuchar bandas extranjeras, ¿no? Sí. Cuando llegó el CD, por ejemplo, a finales de los 80, pues también. Y de pronto alguien dijo, pero lo nuestro, lo nacional, lo de la tierra de Pedro Infante, el santo de la Guadalupana, el rock azteca, pues también está chido. Y sí estaba chido, porque venía de la macizez del Festival de Avándaro, donde tocaron 14 grupos súper pesados de un nivel, muchos de ellos hasta de nivel internacional. Si tú te ubicas en 1980, hay un disco de Jaime López y Roberto González que se llama Sesiones con Emilia. Ese disco es un parteaguas, es un disco del 80. Un disco parteaguas, sí. Porque va a abandonar lo que se le llamaba el canto nuevo. Exacto. Lo que se le llamaba el folk mexicano, el canto nuevo, la canción de protesta, la chingada, ¿no? Sí. La conciencia social. Los nacos y los... Ajá, pero cuando Jaime López y Roberto González hacen ese disco, dicen, seguimos con ustedes, hermanos de la onda del canto nuevo, el canto huevo, etcétera, folclore, pero ya nos vamos sobre otro rollo. Más intimista, menos pedo de lanzar un discurso de posición política y sí. Más de la intimidad. Y es cuando ya se ve el fenómeno que también la intimidad puede ser político. Lo que te quiero decir a secas en concreto es que para que un fenómeno como el tianguis del Chopo o como cualquier otro fenómeno, hay gente que dice, porque la ley de la gravedad, porque al Newton se le cae, estaba acá abajo del árbol y le cayó una manzana y dijo, chinga, todo cae, la ley. Entonces el tianguis de Chopo, cuando dice, esto es por esto, no, son por 100 fuentes o sucesos que le dan origen. ¿Qué otro origen? Pues que era un país bien jodido,
estábamos en el opersportillismo, la represión policíaca del Negro Durazo, todo eso, pues estaba bien cabrona. Los tiras, ¿no? Los tiras, las madrinas, todo eso. Sí. Y luego pues, se viene la crisis a finales de lo del... Ya de por sí había una crisis de política y social y económica con el echeverrismo. Más con el... Luego al final del sexenio de López Portillo se vino un madrazo. Pero un madrazo porque se apostó mucho, bueno, a, ya sabes, a la balanza de pagos que se descuidó y la chingada. Porque le pide chichi al Banco Mundial. Siempre lo económico. Todos los países le piden. En ciernes porque tú querías comprar discos, pero no tenías varo para ir a Sorba, a Hip 70, la chingada. O sea, eran caros. Nosotros hicimos en cierta forma quebrar a esas tiendas que ya iban en picada. Sí. Porque no supieron, no pudieron. Es que eran discos nuevos, casi no vendían discos usados. Pero el disco abierto es muy interesante pensarlo como lo de Salvador Novo en defensa del usado. Es decir, volver a darle vida a algo que tú ya leíste o que ya no vas a... ¿Ya lo vas a usar? Ajá. Y el fenómeno del tianguis, pues es que también la Ciudad de México somos tiangueros. Aquí estaba el tianguis de Tenochtitlan, aquí al lado. Entonces, pues eso. Entonces, ¿qué te digo? Pues hay un chingo de fuentes. Doña Remedios Varo. Oye, Carmen, disculpa, ¿tú vas a entregar unos discos de Steel Panther? No. Fíjate lo que me pone. Camisa de vestir a cuadros y tenis. O sea, ¡Casi vengo de negro y soy matudo, ¿no? Sí, pues, por eso, gracias. Vale, gracias por el remedio.